Y quiero compartirles un ejemplo rápido, tangible, de qué es lo que vengo haciendo. Empecé a hacer mi búsqueda de qué artículo se trataba y qué era su utilidad. Me lo vendieron en $7, lo cual $7 a invertir, dije que valía la pena. Es un artículo de los 80s, de los 90s, lo cual es para electrónicos es muy, muy bueno encontrar artículos de esos años, porque la gente coleccionista, la gente de antaño le gusta tener este tipo de aparatos. Hice mi búsqueda en eBay, me di cuenta que es una máquina la cual utilizaban en los servicios, cuando hay servicios en las iglesias. Recordarán cuando uno iba a la iglesia y se oían ciertos himnos, ciertas canciones y demás. Y hay veces no está la gente que está tocando ese tipo de música. Entonces, este tipo de aparatos son los que se utilizaban o se utilizan tal vez en algunos lugares donde ya tienen grabaciones previas. Este aparato se había vendido como unos 2 o 3 años atrás sin funcionar, estaba sin que funcionara, si lo habían listado, y se había vendido aproximadamente en $100. So, de ahí dije, bueno, sin funcionar ya se venden $100, suena atractivo esto. Entonces, lo puse en una subasta. Mucha gente no sabe cómo manejar el tema de las subastas y de repente artículos que tienen cierto valor, desafortunadamente lo desvalorizan, no saben cómo, cuáles son las estrategias para poderlos en una subasta. Eso es parte de lo que en mis cursos que estoy dando de capacitación para la gente que quiere vender en eBay, les platico. Pero bueno, dentro de la estrategia que utilicé, agarré y puse este artículo a un listado a 7 días, ¿sí? Con un precio de arranque de $240. Y está ahorita a unas escasas 3-4 horas de que se termine. Pero lo interesante es ver, aquí está mi listado. Tengo yo varias páginas donde vendo en eBay. Esta es una de ellas donde muestro parte de los artículos que tengo. Y bueno, aquí pueden ver en esta parte de arriba, hay 44 gentes que ya lo han visto. Hasta ahorita ha habido 5 gentes que le han puesto una puja o apostado. Es como se dice la palabra. Y hasta este momento, que son las 9:21 p.m., han subido la apuesta de 2.40 a 2.50. Lo interesante es de que en esta subasta hay 5 gentes que están interesadas y 4 de ellas han apostado en ella. Comenzamos con un precio de arranque de 240, una persona apostó, de ahí apareció otra persona, puso 245 y así sucesivamente hasta ahorita, que estamos a $250, es la apuesta más alta. $7 están invertidos, ahorita estamos a un cierre por $250 de venta y se los dejo a su consideración para que cada uno de ustedes vean hasta qué punto tiene o no peso las ventas por internet. Miren, en el béisbol viene esto, y eso me gusta mucho comentarlo. En el béisbol, si tú eres bateador y te avientan la pelota 10 veces, y de esas 10 veces fallas 7, tienes un promedio de 300, ¿sí? Bueno, si tienes un promedio de 300, te pagan millones de dólares por ser un bateador de promedio de 300. A lo que voy es de que en las ventas en internet, como todo en la vida, tienes que estar dando pasos uno tras otro, uno tras otro. No todos van a ser home runs, no todos van a ser grandes ligas, ¿sí? Pero el acumulado de eso es lo que hace que tu bolsillo refleje tu esfuerzo. Las oportunidades de éxito en el internet van a ir en proporción al tiempo, la dedicación y al conocimiento, a la experiencia. Y lo que más me apasiona del tema de las ventas de internet es de que, en especial en eBay, es de que yo agarro, subo mi artículo, lo tengo ahí a la venta, ya sea que lo haga por subasta, ya sea que lo haga por venta directa o que lo haga con venta directa con mejor oferta. Son de las opciones que se manejan ahí. Pero lo interesante es que tú haces tu trabajo una sola ocasión, lo subes a la plataforma y ahí está trabajando continuamente. Ya de repente andas haciendo otras actividades, eso también me gusta mucho, de que me da libertad de hacer otras actividades. De repente ya el teléfono suena, hace su clásico sonidito de venta y bueno, ya empiezas a generarte ingresos. Gracias por tu tiempo. Se despide Fer Ojeda en este proyecto de Armando Sueños. Hasta la próxima. Huh.